amados, de verdad es una suma satisfacción para mí poder estar con usted aquí en esta hermosa mañana, ya esta tarde ya, para compartirles la palabra del Señor, una palabra de regocijo, una palabra de fortaleza y de restauración. ¿Cuántos están gozosos? Aleluya, qué bendición. Amados, quiero que nos ubiquemos en Salmos capítulo 68. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a comenzar a leer desde el verso 1, ya que llamó bastante mi atención esta palabra. Gracias, soberano Rey de justicia. Tú eres bello y eres bueno, y para siempre es tu misericordia, Jesús. Aleluya. Santo, poderoso, sublime, excelso, maravilloso, hermoso. Salmo 68. Usted se puede poner sobre sus pies. Para el que no me conoce, quien le saluda es su hermano y amigo evangelista Manuel Heredia. Es para mí de verdad un honor poder ser un canal de bendición para su vida, amén. Ya que la palabra del Señor es la que nos bendice, amén. Lo que cambia tu vida no es la plata ni el oro, no es la riqueza, la fama, no es la postura que tenga. Lo que cambia tu vida es una palabra de Dios sobre ti. Gloria al Rey de Reyes. Y de verdad para mí es una bendición poder ser el canal para Dios utilizarlo y traer la revelación de su palabra en esta hermosa tarde. Libro de Salmos, capítulo 68. Todos los que lo tienen se ponen de pie, por favor. Le voy a pedir que a los niños me lo tenga calladito un ratito, me lo tenga agarradito ahí, que ellos también escuchen la palabra del Señor. Y leemos la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese amén tiene anemia. Métale un poquito de poder, un poquito de unción, de autoridad, de candela, chispa, fuego, poder de Dios, cristomicina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene un poquito más de vida este amén. Dice así: levántese, Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él, padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Gracias, Jesús. Quiero que cierre su Biblia. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Ella es vida, ella es espíritu y es verdad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Siéntese, por favor. Si me pueden ayudar con el retorno, un poquito más bajito. El retorno, por favor, un poquito más bajito. Tiene mucho eco. Gracias, Señor. Gracias. Un poquitito menos. Gracias, Señor. Amén. Ahí está perfecto. Gracias, Jesús de Nazaret. Te voy a hablar unos minutos sobre esta palabra con el tema no temas. Dile al que está a tu lado, no temas. Dile, no temas. Dile, no tengas miedo, aleluya. Es más, ahora dile, regocíjate y gózate. Dile, regocíjate y gózate. Aún de cualquier proceso que estés pasando, regocíjate y gózate. Aún de la dificultad que te esté atravesando, regocíjate y gózate. ¿Qué es el temor? El temor es un sentimiento de opresión e inseguridad
por causa de no sentirte afianzado o seguro de con qué o quién cuentas. El temor es una sensación de opresión transmitida o emitida por el diablo, los demonios, para los hijos de Dios. Dios nunca nos ha llamado a tener miedo. Hablo de miedo, no de temor a Jehová. Una cosa es el temor a Jehová, otra cosa es miedo. Un poquito bajito, príncipe, el piano. Una cosa es temor a Jehová, otra cosa es miedo. Y del temor que estamos hablando es de miedo. Ahora mismo estamos hablando de miedo. No tengas miedo. Amén. Dios nunca llamó a su pueblo para tener miedo. Dios nunca llamó a sus hijos para que temblasen ante situaciones, para que permitieran que circunstancias y momentos cruciales pudieran destruir su fe y pudieran matar el sueño y la visión del hombre o la mujer de Dios en él. Por eso llama mi atención este paisaje bíblico que el mismo salmista David escribió. Se escribió como un salmo de adoración a Dios y aliento para aquellas personas que en aquellos días se sentían en opresión. Este salmo, el salmista lo escribe transmitiendo una voz de esperanza, transmitiendo una palabra de aliento hacia un pueblo que se sentía atormentado, que se sentía desesperado. Todos sabemos los momentos difíciles que tuvieron que pasar los hijos de Israel, muchas veces por causa de su pecado, la gran mayoría de veces por causa de su rebeldía, de su desobediencia. Tuvieron que pasar por cautiverio, tuvieron que ser esclavos, tuvieron que servir en otras tierras. Alabado sea el nombre del Señor. Pero me llama la atención que el salmista David habla en este salmo y dice: alabado sea el Señor. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, dice, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios, aquel Sinaí, delante de Dios, del Dios de Israel, hablando y diciendo, las maravillas de Dios fueron tan grandes en los momentos en que el pueblo de Israel estaba en opresión y Dios determina sacarlo de esta circunstancia, Dios determina sacarlo de este tiempo de opresión, de este tiempo de cautiverio. Y me llama la atención en estos días un mensaje que predicábamos acá y hablábamos que mientras el pueblo de Israel, aleluya, iba de camino hacia la tierra prometida, pasando por el desierto, dice que ellos se desanimaron y se quejaron contra Dios, se quejaron contra Moisés, siervo de Jehová, Dios de los ejércitos. Pero lo que me llama la atención es que por la causa que el desánimo llegó a ellos fue porque tuvieron miedo. Y usted me dirá, ¿de qué tuvieron miedo los hijos de Israel? Tuvieron miedo de morir en el desierto, tuvieron miedo de que el pan se les acabara, se les terminara. No tenían agua, sentían calor, sentían opresión. Y de repente le dijeron a Moisés, dime, ¿para qué me has traído a esta tierra? Yo no sé cuántas veces usted, después que se convirtió, después que aceptó a Jesús, se ha dicho y le ha preguntado al Señor, ¿para qué te sirvo si estoy sufriendo tanto? ¿Por qué después que te sirvo a ti estoy pasando tanta tribulación? Estoy pasando tanto proceso. Pero lo que a veces desconocemos, lo que a veces no entendemos, es que estamos rumbo, estamos caminando, aunque por un desierto, pero vamos rumbo a la tierra prometida de Dios para nuestras vidas. A veces nos quejamos por el dolor que sentimos en los pies, por el caliente que sube del desierto y nos quema. A veces nos estamos quejando por la enfermedad que nos está azotando desde el momento que decidimos creerle a Dios y estamos pensando que vamos a morir ahí, y el miedo está inundando nuestro ser, y viene juntamente con el miedo el desánimo. Pero vengo con una palabra de Jehová a decirle a alguien en esta hora, a decirle a alguien en este momento: no tengas miedo, no te atemorices, no tiembles, no mires atrás, porque aunque el desierto duela, vamos rumbo a una tierra que produce leche. Diga alguien conmigo: voy rumbo a la tierra prometida. Diga: voy rumbo a la tierra prometida.
Cada proceso que se levanta en mi vida, cada proceso que se levanta en mi matrimonio, me dice: suelta el matrimonio, suelta la mujer, suelta el esposo. Pero lo que tú no sabes es que Dios está preparando un ministerio de restauración familiar a través de los procesos en tu casa, a través de los procesos en tu familia. Dios va a usar esa circunstancia para que tú te levantes como consejero de otro matrimonio. Dios va a usar esa circunstancia en tus... Señores, que no aguanto el proceso con mis hijos. Es difícil, mis hijos son rebeldes. No es fácil, yo no he sido buen padre. Le he dado lo peor y por eso se portan mal. Voy a soltar la casa, lo voy a abandonar a ellos. ¿Sabes qué? Ese desierto es duro, ese desierto es difícil. Pero tú puedes volver a comenzar a reconstruir lo que tú desbarataste. ¿Sabes por qué? Porque mañana se levantarán hijos de otros padres y dirán: yo quiero ser como son esos hijos. ¿Por qué? Porque hubo una madre, hubo un padre que se levantó a reconstruir de nuevo la casa. Alabado sea Dios, se levantó a reconstruir la casa. Reconstruye, reconstruye, no tengas miedo y trabaja. Reconstruye, no tengas miedo y haz lo que has soñado en Dios. Por eso me encanta. Me encantó escuchar a este hermano que estaba predicando el domingo, que él dijo: yo había dejado de orar con mis hijos, con mi esposa. Había dejado de leer la Biblia. Pero cuando medité y recapacité, me di cuenta que tengo tiempo de ordenar mi casa. Por eso David se levantó y le habló a los ancianos que se sentían cabizbajos. Le habló a las viudas que se sentían solas. Le habló a los huérfanos que no tenían sustento ni tenían esperanza. Y le dijo: ¿saben qué? Cantad cántico nuevo a Jehová Dios de los ejércitos. Levántense y alaben la gloria de Dios. El que tiene la cabeza abajo, levántela. El que tiene el pecho escondido, vamos, levántelo. Póngase como varón de guerra y alabe la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque se levantó esperanza de Jehová, se levantó redención de Jehová. Hay alguien aquí que me tiene que escuchar. Vienen días de sanidad para tu casa, vienen días de restauración para tu vida, vienen días donde el poder de Dios te va a visitar. Alabado sea la gloria. Vienen días de revelación, vienen días de visión. Oh, oh, gloria. ¿Cómo yo conocería? ¿Cómo yo sabría que es verdad que Dios sana si nunca me ha sanado? ¿Cómo yo sabría que es verdad que Dios suple si nunca me ha suplido? ¿Cómo yo sabría que es verdad que Dios levanta si nunca me ha levantado? ¿Cómo yo sabría que es verdad que Jehová guarda si nunca me ha guardado? ¿Cómo yo lo sabría? Pero predicador, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Lo que yo quiero decirte es que si caíste es para que la gloria de Dios se manifieste y te vuelva a levantar. Lo que te estoy diciendo es que si te están persiguiendo es para que se revele el Dios que te guarda y tú sepas que Él guarda. Alabado sea la gloria. Lo que te estoy diciendo es que si estás enfermo, que si estás enferma, es para que se vea el poder de Dios sanándote y tú sepas que Él sana. Dios sana, Dios levanta, Dios alguien tiene que celebrar, Dios restaura, Dios aviva. Dios, oh, glory, 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 glory. Alguien diga gloria. Alguien diga gloria a Dios. El salmista se levantó y dijo: dijo, cantando, dijo: levántese Dios,
sean esparcidos sus enemigos y huyan de la presencia, de su presencia, los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos. Prepárate para ver a los que se han burlado de ti, ver la mano poderosa de Dios en contra de ellos. Prepárate para ver a los que te han robado el sueño, pagarle con creces a Jehová de los ejércitos el sueño que te quitó. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Mira. Yo le tengo un edicto estos últimos días. Le tengo un edicto a los opresores. Le tengo un edicto a los chismosos. Le tengo un edicto a los que les gusta hacerle la vida imposible a los hombres de Dios. Que se prepare porque el día de Jehová llegó. Que se prepare porque la justicia de Dios se va a manifestar. Alabado sea la gloria. Y los que se burlaron de la gloria de Dios van a ver a Dios obrar. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Abashaya. Dios tiene poder. Mi Dios tiene. David le dijo: mira, mamita, ya no llores más, porque tus enemigos desaparecerán. David le dijo: mira, papi, no tengas más miedo de los que abusan de ti, porque se levantó el que te defiende. Ay, yo no sé si alguien va a agarrar esto, pero se levantó el que te defiende. Se levantó el que te defiende. Ay, 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 ay. Se levantó el que te defiende. Tópele al que está a su lado y dígale: están hablando contigo. Dígale: están hablando contigo. Se levantó el que te defiende. Si yo estoy solo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero si estoy con alguien fuerte, si estoy con alguien poderoso, si estoy con alguien que es varón de guerra, si estoy con alguien que es poderoso en batallas, si estoy con alguien que restaura vidas, si estoy con alguien que levanta a los muertos, si estoy con alguien que cancela la deuda, si estoy con alguien que sana a los enfermos, si estoy con alguien que le devuelve la vista al ciego, si estoy con alguien que hace escuchar al sordo, si estoy con alguien que hace hablar al que no habla, diga conmigo: Jehová es poderoso. Diga: Jehová es poderoso. Ya no soy esclavo del temor. Ya no soy esclavo del miedo. Ya no tengo miedo. Jehová está conmigo. Y si Él está conmigo, dígame. ¿Quién? Mire. Yo tuve una experiencia con el Señor en estos días. Creo que fue ayer, si mal no recuerdo, creo que fue ayer. Oh Jesús, dame fuerzas. Tuve una experiencia con Él. Yo comencé a ver mucha gente llorando. Comencé a ver mucha gente llorando, desesperado. Algunos los veía así, arrinconados, como de la pared, pegados así, en opresión. A otros los veía con la cabeza así,
Y yo no sabía que tenía que predicar este mensaje hoy. Pero estaba así con la cabeza, estaban así con la cabeza así. Y llorando. Y yo dije, pero Dios mío, ¿y qué es eso que estoy viendo? Yo estaba despierto, no fue durmiendo, yo estaba despierto. Y escuché esa voz dentro de mí. Me decía, hay muchas mujeres oprimidas por poderes contrarios de las tinieblas. Por demonios, por espíritus inmundos. Me decía, hay hogares que están viviendo bajo un espíritu de depresión. Hombres que ya no quieren hacer nada más que morirse en su frustración. Se quieren morir. Y cuando yo comencé a ver esto, comencé a ver a alguien decir, Jesús, te necesito. Comencé a ver a alguien diciendo, ¿dónde está tu presencia? Porque yo quiero sentirla. Y cuando yo comencé a ver esto, comencé a llorar. A decir, Señor, ¿dónde están esos sedientos? Porque yo quisiera encontrarme con algunos de esos que tienen tanta sed de la presencia de Dios. Y yo veía gente que decía, Señor, te necesito. No tengo fuerzas, ayúdame. No tengo fuerzas, ayúdame. Cuando yo escuché esto, yo decía, pero Dios mío, preséntamelos para yo empujarlos a tu presencia, para transmitirle un poco de lo que yo tengo de ti. Yo quiero ese tipo de gente. Y escuché esa voz de nuevo que me dijo, dile a ellos, clama a mí y yo te responderé. Dile a ellos, yo estoy ahí. Clama y yo te respondo. Ay, farabashai katabashama. Clama y yo te voy a responder. Te están ahogando las aguas. Levántate y clama a Jehová y entona adoración. Porque el día de regocijo llegó. El día de la redención de Dios llegó. El día de la restauración de Dios llegó. Le estoy hablando a alguien. Le estoy hablando a alguien que va a decir conmigo esta tarde: opresión hasta hoy. Malicia hasta hoy. Oh, gloria a Dios. Demonio hasta hoy. Dolor de cabeza hasta hoy. Enfermedad hasta hoy. Llegó Jehová de los ejércitos. Llegó Jehová de los ejércitos. Llegó Jehová de los ejércitos. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Alguien tiene que decir: llegó Jehová. Llegó Jehová. Llegó Jehová. Alguien que adore, alguien que adore, alguien que adore. Uf. ¿Cómo siento a Dios aquí? Oye lo que dice. Después que dice, así perecerán los impíos delante de Dios. Perdón, se me escapó darte esta palabra. Ya no te preocupes más por el que tanto o lo que tanto te hace llorar y quebrantarte. Es más, te voy a decir algo. Yo le dije en estos días, compartiendo algo con mi esposa, le dije, baby, si mi enemigo cree que voy a derramar media lágrima por él, se equivocó. No, que fulana te está criticando. Si fulana cree que porque me critique voy a derramar media lágrima por ella, se equivocó. No, que fulano no quiere saber de ti, por eso te trata mal. Si fulano cree que por su maltrato yo voy a derramar media lágrima,
lo siento, pero con este se equivocó. Aleluya. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los impíos perecerán. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que me hace la guerra perecerá. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mano poderosa de Dios se manifestará en justicia a favor de los justos, a favor de los justos, a favor a Masayakina, a favor Sácate a la bacalla. Vamos, yo quiero que usted sepa esto. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Jehová está contigo. Jehová está. Llama a alguien que levante la mano. Levante la mano. Y diga: Jehová. Diga: Jehová está conmigo. Más los justos, levante eso. Más los justos, más los justos se alegrarán. Alguien tiene que regocijarse. Alguien tiene que alegrarse. Alguien tiene que decir: vienen días de gozo. Vienen días de gozo. Vienen días de gozo. Vienen días de gozo. Déjame desatar esta palabra de fe. A ver si alguien la agarra. A ver si alguien la arrebata. COVID, haz lo que tú quieras. Dile, COVID, tócame como tú quieras tocarme. A los que tienen COVID, díselo. Está bien, me está tocando hoy. Pero papito, prepárate a agarrar tu maleta y a mudarte de aquí. Porque cuando él llegue, vendrán días de gozo. Vendrán días de gozo. Vendrán días de gozo. Vendrán días de llama. Vendrán días de alabado sea el Señor. Voy a desatar otra palabra. Voy a desatar otra palabra de fe. Dile: cáncer, atorméntame como tú quieras. No, yo no se lo estoy diciendo a los que no tienen. Estoy hablando a los que tienen cáncer. Le hablé a los que tienen el COVID. Atorméntame como tú quieras, cáncer. ¿Por qué? Porque no es para muerte. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Y vendrán días. Vendrán días de gozo. Vendrán días. Espérate. Tengo que darle esta palabra a alguien. Que hay alguien que está en el charco de agua. Se está ahogando. Y sabe nadar, pero se está ahogando. Mira, dile a la escasez en tu negocio. Dile a la miseria en tu casa. Dile a la deuda que te está azotando. Apriétame como tú quieras. Porque vienen días donde Jehová levantará este negocio que yo tengo. Porque vienen días donde Jehová cancelará esta deuda que yo tengo. Porque vienen días donde Jehová suplirá mis necesidades. Vienen días de gozo. De gozo. Alguien tiene que decirlo. De gozo. De gozo. Chama, de gozo, de gozo. Ay, Dios. Wow. Yo no me levanto. Wow. Oye. Más los justos. Se alegrarán, se gozarán delante de Jehová. Y ay, yo no sé si alguien se va a atrever a hacerlo esta tarde. Y saltarán
delante de Jehová. Vamos, tu brinco de júbilo le está diciendo: estoy en victoria, diablo. Vamos, el brinco de júbilo, ese brinco de júbilo le está diciendo: enfermedad, estoy sano, estoy sano. El poder de Dios me ha sanado. Vamos, gózate, 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 gózate. Dile: estoy sano, estoy libre. Se rompieron las cadenas. Me llenó el vasalla. Anda, Dios mío, me llenó el poder. Ay, 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 opresión, te llegó tu día, malicia, te llegó tu día, deuda, te llegó tu día, enfermedad, te llegó tu día, preocupación, llegó tu día, depresión, llegó tu día, y tú vas para afuera. Y tú vas para afuera, dile, 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 para afuera, para afuera. Llegó el día de Jehová, va para afuera. Es más, le voy a desatar algo más fuerte. ¿Alguien está listo para agarrar lo que le voy a decir? ¿Alguien está listo para agarrar lo que le voy a decir? Yo no sé a usted, pero a mí Dios me habla. Yo no sé a usted, pero yo oro. Anoche el Señor me dio una palabra y la voy a desatar aquí a los que me están viendo por Facebook, a todos los que están acá, a los que me están viendo por YouTube, le voy a desatar esta palabra. El Señor anoche me dijo: deja que los escarnecedores se mueran solos, deja que los burlones se mueran solos, deja que los opresores se mueran solos. Yo le dije: pero ¿cómo así, Señor? ¿De qué me dices? Me dice: vas a ver cómo voy a comenzar a enfermar a gente que se ha levantado contra mis hijos, a gente que se ha levantado contra mi palabra, a gente que se ha levantado contra lo que yo he levantado. Aleluya, voy a comenzar a mostrar mi mano poderosa. Déjalo que se mueran solos. No pelee con ellos, no discuta con ellos, no te enfrente a ellos. Déjalo que mi mano poderosa. Ay, Dios del cielo, yo quiero que un violento arrebate esto. Yo quiero que una violenta crea esto. Los opresores se mueren solos. Los opresores se mueren solos. Los opresores se mueren solos. Y no solamente estoy hablando del vecino. No. No. ¿Cuál es tu opresión? ¿Cuál es tu opresión? Predicador, mi deuda se muere sola. ¿Cuál es tu opresión? Predicador, la enfermedad se muere sola. Se va a morir. Se va a ir la enfermedad. Se va a ir la enfermedad. Se va a ir. Predicador. Predicador, mi opresión es la falta de fe.
se muere la duda, se muere sola. La duda se te muere hoy. La duda se te muere hoy. La duda, Shama, Shama. Hay alguien, Shama. La duda se te muere, Shama. La duda se te muere hoy. Se va la incredulidad, se va la falta de fe. Alabado sea la gloria. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, su nombre es Jehová. ¿Jehová qué? Jehová Nimsi. ¿Jehová qué? Jehová Jiré. ¿Jehová qué? Jehová Rafa. ¿Jehová qué? Jehová Shalom. ¿Jehová qué? Jehová Gapsuba Kayala. Dios, Dios. Alguien diga Jehová. La gloria sea para ti. La gloria sea para ti. Cantad a Jehová. Cantad a Jehová. Cantad a Jehová. Alaba la gloria de Dios. Diga conmigo, estoy preparado. Diga, estoy preparado. Diga, estoy preparado. Porque voy a ver a Dios. Diga, voy a ver a Dios obrando en mi vida. Diga, voy a ver a Dios sanando mi vida. Voy a ver a Dios rompiendo mis cadenas. Voy a ver a Dios, voy a ver a Dios, voy a ver a Dios. Diga, voy a ver a Dios. Voy a ver a Dios, 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 te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver. Dios mío, hay gente que siente la presencia. Déjalo que se mueva y alaba la gloria. Deja que se mueva en tu vida y alaba la gloria. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él. Ya con esto cierro. Quizás en tu familia te han dado la espalda. Quizás tu esposo, tu esposa te fue infiel, te traicionó y se fue con otro. Quizás fracasaste en tu relación amorosa. Quizás toda tu vida ha sido un fracaso, una pérdida. Y ahora te sientes destruido, te sientes solo, sin fuerzas, sin ánimo. Tengo esta palabra para ti. Él es padre de huérfanos y es defensor de las viudas. Arrebello de Rakatarama Mamakanda. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Vamos, yo quiero que alguien abra su boca y diga: yo no estoy solo. Diga, diga: yo no estoy solo. Dile: diablo, te equivocaste. No estoy solo. Dile: Satanás, te equivocaste, no estoy solo. Jehová está conmigo. Dile: depresión fuera. Depresión fuera. No estoy solo, no estoy solo, no estoy solo. Amargura fuera, que no estoy solo. Fuera, que no estoy solo. Jehová está conmigo. Jehová está. Abashahalaya, Urrabashanda Kima. Jehová está conmigo. Thank you.
Mira esto. Mira esto. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Mírame. Quizás en tu casa no has recibido el amor que tú querías. Quizás en tu niñez nunca te dieron el amor que tú necesitabas. Pero ¿sabes qué? A ti, desamparado, desamparada, esta es tu familia. Y aquí estamos, los que el mundo desechó, lo vil del mundo, ya que Dios dijo: lo voy a escoger y lo voy a exhibir. Así que tú eres mi hermano, yo soy tu hermano. Él hace habitar a los desamparados en familia, en familia, en familia. Estás en tu casa, estás con tu familia, estás con tus hermanos. Alaba la gloria de Dios. Diga: no estoy solo, no estoy sola, no estoy solo. Y saca a los cautivos a prosperidad. Yo no sé si hoy tú te sientes en cautiverio, porque estás quizás en una situación precaria, porque te sientes miserable, te sientes pobre, te sientes que no tienes nada. Él saca a los que están en opresión a prosperar. No soy yo que lo digo, es Él. No soy yo que lo digo, es Él. Aleluya, 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 aleluya. Me llegó una palabra ahora a la mente y al corazón. Puede que haya alguien que me esté escuchando, que en la casa que está viviendo lo están botando y está desesperado porque no tiene para dónde vivir. Dios saca a los cautivos a prosperidad. No te preocupes. Dios saca a los cautivos de prosperidad, a prosperidad. Se van a acabar los días de limitación. Dios te saca prosperidad. Yo no sé, alguien tiene que yo voy a agarrar esta palabra. Si no la agarra usted, la agarro yo. Dios me saca a prosperidad. Dios te saca a prosperidad. Alabado sea la gloria. Ya con esto oro por ti. Ya con esto oro por ti. No creas, quizás tú dirás: pero yo tengo plata, ¿qué prosperidad? Es que tú solamente te enfocas en la plata. Y una gente próspera no es próspera porque tenga dinero. ¿Cuántos adinerados son miserables? Tú no eres próspero por el dinero ni la plata que tú tengas. Tú eres próspero cuando vives en plenitud en Dios. No me escucharon. Tú serás próspero cuando vivas en plenitud en Dios, en su gracia, en su amor, en su cobertura, en su fortaleza, en su paz, en su libertad. Cuando vives libre para Él, eres próspero. Tú sabes lo rico y lo sabroso que es no tener dinero en el bolsillo, pero comerte un bocado de pan en paz y en tranquilidad, lleno de la gloria de Dios. Eso es prosperidad. Eso es prosperidad. Eso es prosperidad. Ah, tú sabes lo rico, lo sabroso, lo delicioso que es acostarte en paz y levantarte en paz, sin nada que te oprima, sin nada que te haga daño. Eso es prosperidad. Dios te saca del cautiverio y te lleva a prosperidad. Gracias, Jesús. Levante su mano. Levante su mano. Tengo 5 minutos para orar.
¿Dónde está esta mujer? ¿Dónde está? Jacqueline, tráemela a ella, por favor. Tengo 5 minutos para orar. Tráemela a ella. Gracias, Jesús. Quiero que todos estén orando. Todos estén orando. A ella, a ella. No, la del suéter negro. La de negro. Tráela, tráela. Ven acá, mamita, ven acá. Maravilloso Jesús, poderoso Señor, en este lugar de tu presencia, Señor, aquí, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. ¡Oh, Padre! Repite lo que tenías ahí. ¿Viste? ¿Y yo cómo sabía que tú tenías eso ahí? ¿Usted me había contado? Ay, ¿alguien sabe que Dios está aquí? Esta mujer no me ha contado nada. Si alguien me permitiera correr, yo llama. Dios revela, Dios revela, Dios Cuento 7 y desaparecen. Cuento 7 y desaparecen. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Uno por uno se están yendo. Ahí está. ¿Cómo yo sabía que esa mujer tenía quistes? Si ella no me lo contó. Se llama Jehová. Ahí está. Se va la depresión, Vamos, se va el menosprecio en el nombre de Jesús. Y todo ataque de las tinieblas en contra de tu vida. Ahora. Sale de tu mente. Todo dardo, ahora. Ahí está. Uy, Dios. Quiero que todo el que esté ahí cierre sus ojos. No tenga nadie con los ojos abiertos. Enfermedades de los cuerpos. Jacqueline, esa mujer que está allá,
la que está allá, la que tiene el cosa color morado, púrpura, no sé cómo le llamarán acá, violeta, qué sé yo, whatever. La que tiene el asunto morado, ¿cómo le llaman? Violeta. Ella misma. Esto otana kata marabakaya. Oteremasti arokotomanahanda raramayanis. Eta anahanamaya nananana. Acércate, mamita. Acércate, por favor. Acércate, por favor. Efre otonsa anaku utundikai leu utau umanso anda ataikonsa itukunsa baikonse entui ulifaiken fayonto umanse empayononta yokukuse endo otayo lefa onentu ulivaye ete ekaika taitaiso na asta nanakukutamasaya. Hermanos, no se pregunten, ni cuestionen, ni hablen mal por usted escuchar un hombre del Espíritu hablar en lenguas espirituales, porque lo que habla en el Espíritu, lo hablo de un espíritu a otro espíritu que es Dios. Usted quizás no entiende eso hoy, pero mañana le será revelado. Tranquilo y adore la gloria del Dios vivo. Acércala allá acá. En el nombre de Jesús, levanta su mano. Levanta su mano al cielo. Levanta su mano al cielo. Y diga conmigo: en el nombre de Jesús. Diga: en el nombre de Jesús. Mi casa será llena. Mi casa será llena. Por el poder de Dios. Diga: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La brujería no tiene poder contra mi casa. Diga: la brujería no tiene poder contra mi vida. Diga: en el nombre de Jesús, mi casa es cubierta con la sangre de Cristo Jesús. Con la sangre de Cristo Jesús.
Míreme, voy a decir algo por dirección divina. Voy a decirle algo a usted por dirección divina. El poder de Dios es más grande. No, 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 escúcheme. Yo no quiero que usted repita, yo quiero que usted me escuche. El poder de Dios es más grande que cualquier brujería, que cualquier brujito quiera echarle a usted. Mire, a mí no me venga con el cuento chino y la historia rara de que estoy así porque me echaron un asunto raro. Si te lo echaron, entonces tú no eres cristiano, tienes que aceptar a Jesucristo. Si te cayó, tú no eres cristiano, tienes que aceptar a Jesucristo. Porque el poder que hay en ti es más grande que el que está en las tinieblas. Mira, te voy a contar esto, te voy a contar esto para que fortalezcas tu fe. Antes de venir a Sudamérica, hacen ya, puedo decir dos años atrás, me llamaron a mi casa y me dijeron: mira, tal bruja te tiene en su altar. Le dije: así, me está haciendo brujería, sí. Le dije: ven acá, espérate, no te vayas. Y busqué una hoja de cuaderno y le escribí bien mi nombre. Le dije: toma, llévaselo, por si acaso ella se equivocó y puso mal el nombre mío. Me dijo: te estás volviendo loco, ¿cómo tú le estás mandando tu nombre a una bruja? Le dije: la que se está volviendo loca es ella, metiéndome a mí en su altar. Ella no sabe que hasta mi nombre porta fuego y poder de Dios. Hasta mi nombre tiene fuego y poder de Dios. Hasta mi nombre tiene a Cristo Jesús. Alguien tiene que decir amén. Alguien diga gloria. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús? ¿Quién no es cristiano y quiere decir: yo quiero aceptar a Jesús? ¿Quién viene por primera vez y no eres cristiana? Ven, te invito a aceptar a Jesús. Mamita, puedes sentarte, eres sana. Ven acá, no, ven acá. Puedes sentarte, mamita, pueden sentarse. Gracias. Quiero saber, ¿cómo te sientes ahora? Tranquila, pastor. Venga, no, ven acá. ¿Te sientes cómo? Tranquila. ¿Antes te molestaba algo? Sí, pastor, tenía dolor en el vientre. Mira, cuando yo estaba aquí orando, yo vi por el Espíritu una bola bien grande aquí que se te formaba. Así la vi. Digo: Dios mío, ¿qué es esto? Y el Señor me dijo: estoy haciendo un milagro en ella, ahí. La estoy sanando, estoy desapareciendo cosas. Y por eso te llamé, porque vi esa bola. No tu pollera, no, eso que te veía ahí. Quizás lo veía espiritualmente, pero vi algo dentro de ti que te estaba dañando por dentro. Y por eso te llamé. Ahora bien, quiero saber algo. Yo hablé contigo, tú me contaste que tenías algo ahí. ¿Y quién fue que lo reveló? Jesús. ¿Y quién fue que te sanó? Jesús. ¿Y a quién le damos la gloria? A Cristo Jesús. Levante su mano y diga: ¡gloria a Jesús! Vete en paz. Eres sana en el nombre de Jesús. Siéntate. ¿Quién más quiere recibir a Jesús hoy? ¿Quién más quiere recibir a Jesús hoy? ¿Quién más no es cristiano y diga: yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador? ¿Quién más? ¿Quién viene por primera vez? ¿No eres cristiana? Ven, mamita, ven, corre por Jesús. Usted, papá, mira, óyeme, escúchame. ¿No quiere recibir a Jesús? ¿Ah, eres cristiano? Ah, ya, porque veo que la perdón, que te empuja. Digo: ah, pues esa guerrera está evangelizando ya. Sí, vi que lo empujó y dijo: ah, pues está evangelizando la mujer también. Gloria, aleluya. No, pero tranquilo, papá, que eso puede pasar. Tú no tienes un letrero que diga: no soy impío. Así que tranquilo, cualquiera te puede invitar. Ven, a mí, yo siendo evangelista, he ido a campaña que no me conoce nadie y me han dicho: ¿quieres a Jesús? Te he dicho: mírame, tú no me estás viendo la cara de que soy un ministro de la palabra. Tú no me estás viendo la cara de que porto un poder de Dios encima. Aleluya, santo es el Señor. ¿Alguien más aquí quiere aceptar a Jesús? ¿Alguien más quiere aceptar a Jesús? No, nadie. Ojo,
para que no vayan a decir, no, es que lo que está se revela, que parecen unos hijos del diablo que siempre tienen la lengua, que parecen periodistas. Eso me pasó en principio cuando yo comencé a predicar. Yo iba a las campañas donde no me conocían y había gente que me llamaba, ¿quieres a Jesús? Le decía, pero yo soy evangelista, varón. Ay, perdona, es que como estoy llamando y nunca te había visto, le digo, ajá, pero no es por tus ojos, es por el Espíritu que se llama, no por tus ojos. Bien. ¿Alguien más quiere a Jesús? ¿Nadie más? Mamita, levanten su manito al cielo, por favor. Le digo así, mamita, porque es veo una forma que es de respeto. Es como tratar a una madre. Así le digo, no vaya a ser que también sea malo lo que estoy diciendo. Amén. Yo le digo, mamita, es por ya respeto, o sea, como tratándole como mi madre. Quiero que repitan conmigo esta oración. Digan, Señor Jesús, hoy yo renuncio al mundo y a sus deseos y a todo lo que me ata al pecado. Y te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por sus vidas, Jesús. Gracias, Señor. Te ruego que rompas sus cadenas, que te lleves sus ataduras, que cambies y limpies aquellas cosas, Dios mío, que no son de tu agrado en sus vidas, Señor amado. Que puedan renunciar a todo lo que tenga que ver con el mundo en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y Él te perdona, te restaura, te levanta y te acepta también como suya. Gracias, Jesús. Dele ese aplauso fuerte a Jesús. Pueden sentarse, mamita. Tomen sus nombres, por favor, para oración. Por favor, tomen sus... Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Su nombre. Amados, quiero, antes de entregar el micrófono ya, hacerles un breve anuncio. Y es decirles que estamos haciendo un tiempo de altar de oración de 10 a 11 de la noche a través de mi canal de YouTube y a través de Facebook, a dos lugares donde Dios está haciendo cosas extraordinarias. Estamos recibiendo testimonio y cosas que Dios... Es impactante. Yo cuando comencé al principio estaba medio desanimado, decía que la gente no quiere orar, pero después dije, déjame dirigir por Dios, y comencé a hacerlo. Y ahora estoy súper enamorado de este tiempo que está pasando. Y hemos levantado también una nueva visión. El Señor hace unas noches atrás me habló que hay gente que no sabe leer, que quiere leer la palabra pero no sabe leer. Otros no pueden ver, tienen dificultad para leer la Biblia. Entonces he levantado un tiempo titulado Desayunando con Jesús, donde todas las mañanas, a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, a la hora que usted se levante, usted va a encontrar un video ahí donde usted se va a sentar con su Biblia y va a leer un capítulo de la Biblia conmigo. Ah, yo no sé leer, escúchalo. Ah, que yo no puedo ver, escúchalo y memoriza la palabra que se está leyendo. Esto es para usted, para bendición a su vida. Amén. Esperando que usted se una a esta visión y podamos seguir avanzando en el Señor. Amén. También les anuncio, si alguno todavía no tiene esta joya, yo le invito, por favor, a que se acerque y la adquiera. Despierta el guerrero que hay en ti. Amén. Si a usted le bendice cada mensaje que damos, creo que esto no solo le va a bendecir, va a despertar un ministerio de poder y de gloria. Amén. Usted tiene que adquirirlo. Tiene que, alabado sea Dios, arrebatar esa bendición. Dios le bendiga. Dios le guarde. Con nosotros, la persona del lugar. A su nombre. Denle ese aplauso fuerte a Cristo Jesús, por favor. La persona del lugar. Quiero levantar. Déselo fuerte, adore la gloria, adore la gloria.